El museo conserva obviamente la mayor parte de sus pertenencias, su ropa, tenemos colecciones de libros que le pertenecieron. Precisamente el objetivo de este museo es preservar la verdad y la memoria histórica. Trotsky y obviamente las ideas que él toma de Marx siguen vigentes. Esto está vigente, es un replanteamiento de lo que estamos haciendo. Y presentaremos próximamente una fotografía que evidencia precisamente esto que en algún momento por ahí algún maestro me comentó sobre Trotsky, que hacía referencia a continuemos lo que Zapata dejó.